Instagram. Ah, no. Como siempre, puntual. Bueno, 20 minutitos. ¿Qué son 20 minutitos? 20 minutitos más. Es que en 20 minutos, ¿cuántos bacotas te has llevado en último momento? No. ¿Te hace frío? Los últimos 20 minutos son tremendos. Che, el vientito. Y el vientito está, pero con... ¿Cuánto está? A ver, vamos a decir. Hoy lo publicamos. Hoy nadie puede decir, no, publicaron, no avisaron a dónde íbamos a ir. Claro. Hoy lo dijimos. Y no veo a nadie. ¿Vos ves a alguien ahí? No. A ver. No. A ver. Mamadera, ¿qué? No hay nadie. Pero hay que decir, hace sensación térmica 2 grados bajo cero. Sí, está fresquita. Pero bueno, los machos. Los machos, ¿cómo era? Macho alfa. Y no pregunten qué indumentaria hay que tener. Para eso está el link de acá abajo, el que van a ver. Acá. Bueno, papá. ¿Vamos? ¿Metemos garra? Vamos. Miren cómo estoy. Capuchita, las orejas. Te mata el vientito. Lo peor en el invierno es el viento, porque sumás el frío con el viento, la sensación térmica. Importante un cuellito, vía respiratoria, una campera que te abrigue bien, chaleco, una lycra abajo, y bueno, ya está. Listo, papá. Más no se puede pedir. Acá lo tenemos a Mate, me quería filmar. Mirá qué macho. Ahora me voy a quedar en musculosa, van a ver. Hay una olita que hay que pasar en este sector, esperar la serie. Aseguro que esa olita te moja. Pero bueno, vamos a esperar la serie y le damos con fuerza. Lo que pasa es que en este lugar ahorras como 150 metros. Es más tranqui al costado de la escollera. Pero no pasa nada. Hola, buen día amigos. Una entrada. ¿A lo macho? A lo macho. Casi invierno, falta poquito, pero las temperaturas ya podemos decir que están cercanas al bajo cero. La sensación térmica hoy a la mañana, ¿cuánto era? Como 2 grados. 2 abajo. Lo que mata en esta época, en invierno, es el viento. La sensación térmica que afecta las vías respiratorias, la verdad que eso es el punto a tener en cuenta. Pero bien abrigado, cuellito, campera, gorrita, bueno, todo lo que puedan tener que cuellito. Es? No, sí. Cuellito de esto que proteja la vía respiratoria. Mira vos, sí, muy bien. Sí, muchas ahora gracias. Te paso uno que te regalaron para vos también. Bueno, bárbaro, la vamos a usar. Así que vamos en busca, yo particularmente, que a mí me gusta la... O sea, la pesca de la pescadilla no es una cosa wow por lo deportiva, pero a mí me gusta la pescadilla. Me gusta sobre todo comerla de las mejores carnes. Vamos a apuntar a la pescadilla. O sea, pesca de fondo. El mar está muy clarita, el agua, suave viento del oeste en estos momentos. Para mí, no sé vos qué opinás, es condiciones propicias para esta pesca. Impecable. No tenemos mucha información en estos días sobre la pesca acá en este sector. Pero le ponemos una fichita a la pescadilla. Y por qué no, también de fondo, alguna brotolita, a media agua, por lo clara que está el agua, puede haber palometas, ancho de banco. También de fondo, algún pez palo. Bueno, una variadita muy interesante. Recién estamos viendo, le decía a Mate, en la escollera, unas mangueras están sacando de pejerrey escardón. Esos escardones de 40, 45 centímetros. ¿De lograr? Sí, vi varios sacar. Yo lamentablemente no traje equipo de pejerrey. O sea que yo apunto directamente a lo que ande por el fondo. Traemos equipos de cañas de 2 metros, de 15 a 30 libras. Yo traje un equipito de spinning con la caña blanca, maciza, la Wolf de Flounder, que si se da el pique voy a ponerle un pequeño jig de color rosa y bueno, vamos a ver si se da esa pesca. Esa, sí, es linda, es maciza, rígida, y después de carnada, anchoita fresca. Línea de dos anzuelos, anzuelo 2030, las clásicas que utilizamos para esta pesca. El día está lindo, lo vamos a disfrutar un par de horitas, 3 horitas. Y bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Vos te tenés fe? Sí, ¿cómo que no? La fe lo último se pierde. Exactamente. Y nos vemos adentro, ¿no? Y nos vemos en el próximo videito, no. Nos vemos adentro en el transcurso de esta pesca y ojalá
que sea con buenas capturas. Adiós. Dale duro. El agua está linda, ¿eh? Como comenté anteriormente, solo es cuestión de darle con firmeza y cortar la ola. De esa forma evitamos que la misma nos pueda arrastrar hacia atrás. Pero las condiciones del mar, la verdad que eran muy buenas en esta salida de pesca. El primer point que íbamos a relevar era casi frente a la primera escollera chiquita para el lado de Camet, digamos en el Pocito, donde hay 4 metros y medio de profundidad. Bueno, la línea, la de siempre, de dos anzuelos, como la que armé en el tutorial, abajo un pata larga, este es un 2-0 y un 1-0 más chiquito arriba, también medio pata larga. Plomadita 75 gramos, esta me parece 70 gramos. La pesca es vertical. Y el reel, el de siempre, el rotativo. Se ve crono de Flounder y una cañita la CAI de 2 metros 10. Es una caña rígida, pero me gusta, livianita. Así que bueno. Procedemos, arma el equipo. Encarné un sanguichito con un camaroncito que tenía y una anchovita fresca en el último anzuelo con la cabeza para que largue su jugo, como siempre digo, a ver si arrima algún cardumen de pescadilla. Ahí lo tengo mate, medio cruzadito quedó, anclado, ¿lo ven? Ahí, estamos en paralelo. Si se sigue avanzando... Bueno, mucha, la tenés muy larga, a la soga. ¡Gracias! Dios. ¿Sale, no? No, sale editado. Ah, bueno. Qué lindo que está. No me cruzo de aquel lado. El agua clara. Las condiciones del mar, el color del agua, a mi criterio estaba muy apto para poder realizar una buena pesca, sobre todo de pescadillas. Mucha pescadillola, la verdad que te deja pelado los anzuelos. Vamos a ver qué mover. Un par de tiros más y si no movemos, mate. Mucha pescadillola. Te vuelven loco. Te vuelven loco. Luego de un rato decidimos levantar anclas porque las pescadillolas nos volvieron locos. Así que fuimos más para el norte, a ver qué pasa. Bueno, parece que está viendo lindo pique en este point. Muy, muy lindo. Lindo piquecito. Por lo menos, yo tuve dos sí, toques. Movimos un poquito de más o menos 400 metros de donde estábamos. ¿Ahí tenés toque? Sí, a ver. Acá tengo un toquecito. Yo también. A ver, pará, te filmo. Apá. Pesadito. ¿Qué es? Parece brotolita. Nah. Sí, viene pesadito, hombre. ¡La brotolita! ¡Brotolita! ¡Vamos! ¡Brotolita! ¡Vamos todavía! Esto, bocatos de cardenal. ¡Vamos todavía! Bueno, en este nuevo point, brotolita, primer tiro. ¡Vamos todavía! ¡Especie de invierno! Bueno, apareció una pescadillita, no de las grandes, pero bueno, pescadilla al fin.
Vamos a ver si arrima algún cardumen. ¿Cómo quedó el mar, eh? Qué lindo que está. Está hermoso. Miren dónde estamos. Muy cerquita de la costa. Otra linda brotolita me hacía ilusionar de que en una de esas, quien te dice, había un cardumen y podía pescar unas cuantas, sobre todo por la exquisitez de su carne blanca. La verdad que a mí me gusta muchísimo esta especie. Bueno, apareció una pescadilla dentro de todo bastante buena, ¿no? Aunque las grandes de invierno brillaban por su ausencia. Vamos a ver qué pasa frente a la salida del arroyo La Tapera, que es el desagüe de la Laguna de los Padres. Le tengo fe que en una de esas algún lenguadito... Es algo pretencioso, ¿no? La fe que tengo, pero bueno, vamos a intentarlo, porque eso es un cebadero de agua dulce y o por ahí brótola, qué sé yo. Vamos a intentarlo, pero nunca fuimos ahí. Así se llega a apreciar el lugar donde es, donde hay una torre, se ve el puente. Ahora después vamos a hacer unas imágenes más cercanas del lugar, a ver si se ve la cascada de la, del desagüe de la Laguna de los Padres, directamente, Arroyo La Tapera. Hay un laguito en Camet, donde estaban los antiguos cisnes, donde se podía dar una vuelta. Pero bueno, eso ya es historia. Vamos a probar frente acá a Parque Camet, donde está el desagüe del arroyo La Tapera, que es el afluente natural de la Laguna de los Padres. El agua va y drena por un arroyo que cruza todo lo que son los barrios de Mar del Plata, La Florida... Ahí parte del Grosellar. Y bueno, y desemboca en una salida doble, que la estamos viendo ahora. A ver si después la pueden apreciar. A ver. No sé si la ven, le doy un poco de zoom. Bueno, ahí hay dos cámaras, serían de desagüe rectangulares. Ahí se ve la cascada, no es muy abundante, generalmente tiene mayor caudal posterior a los días de lluvia. Vamos a acercarnos a esa zona, en una de esas hay buen pique de brótolas. O algún lenguadito, vamos a ver qué pasa. Sabemos que el lenguado con el agua dulce se lleva bien. Ya el color del mar acá cambia por... Se va haciendo salobre el agua. Pero bueno, por ahí hay buen sedimento y es unas buenas condiciones para capturar algo de variada, brótola. O bueno, si es algún lenguado, descorcho un champagne hoy a la noche. Probamos una media hora, un poco menos, frente a ese punto, a la salida de la desembocadura del arroyo La Tapera y no pasó nada. Volvimos otra vez al... punto de partida frente al pocito y seguían las pescadillonas, así que eso nos motivó para pegar la vuelta cerca del mediodía. ¿Cómo la ves vos? ¿Qué? La verdad muy tranqui, ¿eh? Pescadillona nomás, las mías todas de vuelta. Ah, está bien, sí. Pesca con devolución. Sí, falta, ¿sabes qué? La brótola. Buah. Pero bueno. ¿Alguna muestra hubo? Vamos a ver. Amigos, terminamos la jornada acá, justamente en el Pocito, a 250 metros de la costa. Y a decir verdad, mate, un día de pescadillolas. Muchísima pescadillola, apenas algunas medianitas pescadillas, lejos de capturar esas pescadillas que pretendíamos de invierno, esas pescadillas que rondan los 800, un kilo 200... 800 gramos, así que, bueno, un par de brótolas también se dieron,
algo es algo, pero en líneas generales, el pique es flojo, la verdad. Así que vamos a pegar la vuelta. A mí me afectó un poquito el frío, la garganta, no sé si se nota el tono de mi voz. Es invierno, la bancamos, pero la pesca a veces no es lo que uno pretende. Y eso es lo lindo. Así que Mate, como siempre, decimos al final, nos veremos en el próximo videito. ¡Ah!